ya lo habíamos programado hace un tiempo, lo tuvimos que suspender porque, bueno, por el viento, por la ceniza, por los vuelos, por un montón de cosas. Hoy estamos contentos aquí en Río Gallegos de que se va a llevar a cabo la Fiesta Provincial del Deporte, esta segunda edición. Esta es la quinta vez que la organizamos nosotros y tiene algo muy especial que creo que es premiar a la gente de la ciudad de Río Gallegos y a algunos deportistas del interior de la provincia por el desarrollo que han tenido a lo largo del año pasado y parte de este año. Así que bueno, estamos muy contentos, algunas faltas tenemos porque hay muchos deportistas que están participando fuera del interior de la provincia de Santa Cruz, llámese los chicos del Hispano, llámese los chicos que están en la Araucanía, bueno, y distintas competencias, pero estamos muy contentos porque realmente le vamos a entregar premio a gente que hace mucho esfuerzo durante todo el año para practicar un deporte, sea cual sea, y realmente merecen ser reconocidos. ¿A qué hora comience? Bueno, esto va a ser televisado también por Canal 9. Por Canal 9, para toda la provincia de Santa Cruz, también vamos a estar repitiendo todo esto en América Sport, argentinísima satelital, y en todos los cables del interior de la Argentina, lo que le da una importancia mayor. Esto se va a ver en todo el país. Y bueno, y quiero decirle que a partir de las 21 horas en la pantalla de LU85 TV Canal 9 lo van a poder ver en toda la provincia de Santa Cruz y también en la ciudad de Río Gallegos. Y importante también que vienen, además de los deportistas que todos saben, Roberto Mouso y Martín Palermo, viene Martín Russo de Capital Federal a hacer un show, viene también Ortubey, que es el hombre que hace todas las imitaciones de los distintos deportistas a nivel nacional. De Punta Arenas viene Centella, que es un amigo nuestro que siempre viene a visitarnos. También en el show va a estar un artista local, Sebastián Prieto. Así que nosotros creemos que además de premiar a los deportistas, es una noche que nos invita también a festejar a toda la gente de Box TV por todo lo que ha conseguido en el último año.